Hola chicos, estamos una vez más en el canal de Raimundo Escuadra. Estaba al caer, tenía que suceder, tenía que hablar de esto. Llevo mucho tiempo pergellando un vídeo como este. Llevo mucho tiempo hablando sutilmente, dejándolo caer en mis directos. Y hoy finalmente, y aprovechando. Que acabo de leer, de, todo, de hecho todavía no lo he terminado de leer, el libro Superinteligencia de Nick Bostrom. Me ha dado muchísimo que reflexionar acerca de el concepto de la superinteligencia y qué es la superinteligencia. Pues es otra palabra clave para decir inteligencia artificial. Hoy no vamos a hablar de pandemias, hoy no vamos a hablar de mascarillas, hoy no vamos a hablar de negacionistas. Hoy vamos a hablar de algo que va a llegar, de algo que es una realidad, de algo que es patente. La inteligencia artificial siempre ha sido, en los videojuegos, una falsa inteligencia artificial. La cuestión es. Llegará la verdadera inteligencia artificial y cuando llegue, ¿sobrevivirá a la humanidad? Pues bien, esa y muchas incógnitas es lo que nos plantea este libro del, 2000, del 2014. Ya es antiguo, ¿vale? Que he tenido la oportunidad de, pues prácticamente sorber, eh, absorber y, y machacar. En todos estos últimos días, básicamente me lo he. prácticamente lo tengo terminado. Echaré dos vídeos de semana. Y. ahora que termina. la musiquita de Stellaris. Ya sabéis que esta es música libre de derechos, por supuesto. Vamos a ponerla un poquito de fondo. Que sepáis que hoy vamos a estar. una hora, dos horas. hablando de este concepto. Y estrujándonos, no los manejes. Yo bastante los tengo estrujadas ya. Pero un poco más. Vamos a hablar de este tema porque es muy importante. Este tema va a estar en boca de todos muy en breve. Con temor. con No con, con admiración. Pero es, es un hecho. Esto es una realidad. Ya sea la, la inteligencia artificial falsa ya sea la inteligencia artificial de los aparatos electrónicos que están a punto de caer aprovechando el 5G aquí no estamos hablando de conspiranoias esto es esto es Nick Bostrom ¿eh? esto es, estamos hablando os, vamos a, os voy a enseñar que esto no es ninguna conspiranoia ¿eh? o sea esto es realidad para la gente que me quiera asociar no sé con no sé negacionistas piraos, conspiranoicos vamos a poner el currículum vitae de Nick Bostrom porque es que igual no sé Igual este señor está loco, ¿no? Está chalado este señor. Pues esto es de la Wikipedia. Bueno, mira, vamos a ser un poquito más especialitos. Vamos a leer de su propio currículum vitae. Corta biografía. Nick Vostro es profesor en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Oxford. Él es el director fundador del de Instituto para el Futuro de la Humanidad. Un centro de investigación multidisciplinario que capacita... A unos, pocos a unos pocos matemáticos, filósofos y científicos para pensar cuidadosamente sobre las prioridades globales y grandes preguntas de la humanidad. Esta institución es hogar del Centro de Gobernancia de la Inteligencia Artificial y de equipos trabajando sobre la seguridad de inteligencia artificial, bioseguridad, macroestrategia y varias otras tecnologías o preguntas fundacionales. Dick Postrom es un filósofo sueco y... Eh, Polimath, que no sé qué dónde es lo es. Polimath, podemos buscarlo. Ya os digo que aquí, erudito, aquí, poca conspiranoia. ya. Con un, eh, un origen, su, su origen académico, eh, se centra en la física teórica, en la eh, neurociencia computacional, la lógica y la inteligencia artificial. También como la filosofía. Si recordáis, Hace unos pocos años se introdujo la hipótesis del de mundo holográfico. Él es el principal eh, instigador, es el, es el principal investigador de esta hipótesis del universo holográfico. Él es el autor de algunas de unas 200 publicaciones, incluido sesgo Antrópico, riesgos de una catástrofe, oh, catástrofe global, activación humana. Y senderos para la supervivencia. Por cierto, el, la música que estáis oyendo de fondo es Dios robótico de Andrés Valdetoft, por supuesto, de Estelaris. Sigo, sigo con el currículo, ¿eh? Sigo. Y por supuesto, eso, el último libro fue en el 2009, en la activación humana, y después Superinteligencia, que es el libro que nos ocupa ahora mismo, Senderos, peligros, estrategias, 2014. Un bestseller de New York Times que ayudó a encender una chispa, a, a, a iniciar una, global conversa, una conversación global sobre la inteligencia artificial. Bostrom es su trabajo influyente, ampliamente influyente, que atraviesa la filosofía, la ciencia, la ética y la tecnología, ha iluminado los enlaces entre nuestras acciones presentes y resultados globales a largo plazo, llevando una nueva luz en la condición humana. Él eh, ha recibido un Eugene R. Gannon, un premio Eugene R. Gannon y ha sido listado en los top 100 pensadores globales de políticas extranjeras. Dos veces ha recibido el premio. Ha sido incluido en la lista de pensadores de un mundo en perspectiva, de la perspectiva global, de una perspectiva global. Eh, la, gente, la persona más joven de los de los quince primeros. Sus escritos han sido traducidos a 28 lenguajes, idiomas y ha habido más de 100 traducciones y reediciones de sus trabajos. Es un portavoz de, del TED, de, ya sabéis, de las charlas TED y ha hecho más de 2.000 entrevistas con los medios de comunicación, radio y televisión. ¿Conspiranoico? No lo creo. Sus publicaciones han tenido más de 13.000 citaciones académicas. Y él tiene un H índice, un índice de H de 44, que quien lo sepa, pues sabrá a qué, se, a qué se refiere. Pues esto es Nick Bostrom. Y vamos a empezar pegando un repaso. Evidentemente lo vamos a destripar todo el libro. Si os no lo queréis comprar, muy bien. Si no os lo queréis comprar, lo queréis piratear, también bien. Hombre, generalmente estas cosas merece la pena. Pues comprarlo porque, porque es que luego vienes muy satisfecho y te hace pensar y las cosas que te permiten reflexionar sobre el mundo en que vivimos y te permiten salir del tiesto ¿eh? y salir y quitarte la mascarilla por un rato pues te viene muy bien os podéis plantar en vuestra terracita ¿eh? podéis decir que me va a durar el café pues aquí pues por ejemplo me puede durar tres cuartos de hora y mientras te va durando el café y te lo vas paladeando pues te vas leyendo el libro a mí nadie me ha dado nada por publicitar a este señor. Yo simplemente me parece, pues como publicito también a Michio Kaku que me apetece, o a este hombre, que no me acuerdo cómo se llama, el que hablaba de los universos paralelos también. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Mm. Michio Kaku sobre todo fue mi favorito hace, pues en los 2012, en esa época me gustaba mucho. Pero luego llegó este otro, que ahora no recuerdo cómo se llama, este buen hombre, eh, también unos... tengo para ahí el libro. Yo, es que por no levantarme, ¿sabes? Tengo el libro por ahí. Eh, vale, vamos a quitar a la música ya. Y lo dicho, son pensadores, son científicos o filósofos a los cuales me interesa tener cerca y saber qué es, lo que, qué es lo que fabrican. Pero ya sin dilación, bueno, lo primero, bienvenidos al chat de mi canal. Si queréis pues comentar cualquier cosa de lo que digamos aquí, pues bienvenidos seáis y si no, pues en diferido comentarios ya sabéis lo que queráis bueno pues aquí tenemos vamos a ver vamos a empezar aquí tenemos libro super inteligencia vamos a ver la verdad es que es un libro que no es vamos que son 300 páginas eh que no es vamos no es poca cosa no es poca cosa, pero se lee muy rápido. Son 200. Pues échale entre notas y tal. Y. Y la bibliografía y tal y cual. Pues échale unas 300 y pico páginas. Está muy bien. Y te hace pensar. Y yo quiero compartirlo con vosotros. Y no tengo nada. No tengo notas. No tengo nada apuntado. Simplemente me voy a pasar por la, todas las partes del libro. Que a mí me, me interesan. Vamos a ver si lo conseguimos hacer bien. ¿Vale? Ya digo que aquí tenemos tiempo, ¿eh? vamos a estar un, rato, un tiempo largo. Bueno, ojo, yo no solo, solo empiezo con la introducción, ¿vale? Y esta introducción es la del traductor. Ojo a lo que dice. Desde la segunda mitad del siglo pasado se ha convertido en una parte central de nuestro imaginario colectivo la preocupación por las máquinas inteligentes, con numerosas novelas y películas dedicadas al tema. Y en superinteligencia veremos cómo se discuten desde una base científica sólida. Temas como la posibilidad de un gobierno mundial auto automatizado, recordando clásicos como Un Mundo Feliz de, auto de Aldous Huxley o 1984 de George Orwell. Como vivimos ya en este mundo, no nos pilla de sorpresa. O la posible catástrofe para la humanidad derivada del mal funcionamiento de las máquinas, un tema recurrente en el cine como Atestigua en 2001 Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick, Terminator de James Cameron o Matrix de los hermanos Wachowski. Si no os habéis visto estas películas, pues es que es... vamos. Es como para verlas ya mismo, sentarse ya mismo, porque esto, tanto de esas películas como esos libros, eh, te van a ayudar a entender esta realidad en la que estamos. ¿eh? O las posibilidades y limitaciones de inteligencias artificiales con valores humanos reflejadas en obras como Yo Robot de Isaac Asimov o en la regente Her de Spike Jones. Y si veis la película de los años 60, creo que es finales de los 60, principios de los 70, Colossus, el, el proyecto Forbin, es otro peliculón que no solo te hace pensar, sino te te, da, te, te deja muy mal cuerpo. Junto con, con la de Tenet Pero eso es ya por otro motivo. Eh, te deja muy mal cuerpo. ¿Por qué? Pues porque lo que sucede en esa película, en, la Oper en Colossus, Operación Proyecto Forbin, pues mmm, allí no hay finales felices, ¿vale? Allí no hay finales felices de ningún tipo. Y hay un problema. Que una vez que sacas al genio de la botella, no lo puedes volver a meter. Ese es el problemita que tenemos en esta situación, ¿vale? Por cierto, voy a ver si me escucho. Sí, hay un problema. Perfecto, bien. Vale, pues eso es lo que os digo, ¿eh? Mucho ojo, porque. Igual ahora, pues la gente se ríe de inteligencia artificial, pero bueno, ¿cómo es posible? Una inteligencia, una máquina consciente, no sé qué, eso no es posible, no es viable. La inteligencia artificial, hoy en día, pues para los videojuegos y tal, pues te permite, por ejemplo, pues que un. Cuando disparas a un señor en un juego. Pues eh, el señor, eh, en vez de ser un panoli que se te pone por medio, como bueno, en, en perfecto, el perfecto ejemplo es el Far Cry 2, perdón, el Far Cry 1. Eh, en vez de tener un panoli que se te pone por medio, como los antiguos renders de, de 2D, es pues una especie de placas y de, de píxeles que se te pone por medio y te lo cargas en el videojuego. No, 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 no. aquí lo que pasa es que te rodean entre unos y otros, te, o en el Half-Life 1, te rodean actúan como personas normales que te las crees, porque toman decisiones y lo que buscan es rodearte y aniquilarte, ¿vale? De manera realista, porque hay una inteligencia artificial, ahí, ahí ha habido un trabajo de inteligencia artificial, ahí nadie piensa, ¿vale? Eso son todo píxeles, ¿vale? Ahí nadie piensa. Y con esto digo ni asumo que tengamos una, ni quito ni pongo, ¿vale? Ni afirmo ni deniego. Yo simplemente digo que es un tema que por las cosas que estoy viendo últimamente, indicios que me llegan a concluir, pues no me llevan a concluir nada, porque la verdad es que no tengo pistas, no tengo pruebas, no tengo hechos, pero me llevan a informarme sobre un tema que me preocupa, porque veo pistas, veo indicios, veo cosas, veo signos en el cielo, entre comillas, que me dan a sospechar que una inteligencia artificial consciente quizás no esté tan lejos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Mira, hay un capítulo que es que eh, me deja muy pillado. Es el 6. El 6, el 8 está también muy bien. Pero el 6, bueno, eh, en el 1 te hablan de desarrollos del pasado y capacidades del presente. Bueno, es una introducción, no me preocupa mucho. Dos, eh, caminos hacia la superinteligencia. Tres formas de superinteligencia. Hay distintos tipos de superinteligencia. Cuatro, la cinética de una explosión de inteligencia. ¿Qué es una explosión de inteligencia? Una explosión de inteligencia se trata de toda una especie de. Es, es, es una verdadera fuerza, fuerza de la naturaleza. Es decir, una vez, lo que he dicho antes, cuando abres en la botella, cuando haces pop, ya no hay stop. Es decir, con, cuando una inteligencia artificial despierta, ya no hay vuelta atrás. Ya no se la puede volver a meter, ya no se la puede apagar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es súper inteligente. Es más inteligente que tú, que yo, que toda la humanidad. Y evidentemente tratará de buscar su propia supervivencia. Y además es que los avances y la progresión es geométrica. Con lo cual, eso sí que es un virus. Eso sí que es un virus. Va a ser una progresión tal, va a extender sus tentáculos de manera tal. Ya luego va, veremos a ver los efectos que tienen. Hay un, hay una terminología que me encanta, es protusión. O profusión, ¿cómo era? Profusión. Profusión infraestructural. Poniendo de nuevo analogías en el. Por ejemplo, en el Doom. En el Doom 2016. O, bueno, en el Doom 3, por ejemplo. Profusión infraestructural. ¿Qué pasa en el Doom? o todos estos juegos en los que nos llevan a dimensiones desconocidas. A divisiones infernales. Y hay, eh, pues por ejemplo, el DOOM 3. ¿Qué sucede en el DOOM 3? Que hay una, una entrada de, de una dimensión infernal en nuestro mundo, dentro de nuestro universo. ¿Qué sucede? Que en lo que es nuestro universo, en el plata Tierra o en Marte o donde sea, empieza a haber extensión, una especie de excrescencias procedentes de otros universos. Vale. Esto es una analogía, ya digo, aquí, aquí tiene que entrar quien tenga la mente abierta y que le gusta la ciencia ficción. Eso está claro. Porque hoy lo que vamos a tratar es de este tema. Y ya te digo, aquí hay que dejar la mente volar y aquí hay que dejar mmm, de, 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 de asideros mmm, terrenales. Aquí hay que dejar la mente volar y hay que dejarse llevar por la imaginación. Ojo, no es conspirano ya. Esto es filosofía. Esto es reflexión. Yo no digo que haya nada de esto. Yo no digo que vaya a suceder. Yo digo que es un tema que me preocupa y me interesa y como tal lo comparto con vosotros. Profusión infraestructural. ¿Qué pasa en el DOOM de... Eh, Tres, por ejemplo, empieza a ver excrescencias de otros universos en el nuestro. Bueno, pues del mismo modo, eh, cuando una inteligencia se despierta empieza a crear, porque es lo primero que hace, crear y demostrar su fuerza y su implantación en el mundo que le rodea. ¿Y qué, qué hay? Profusión infraestructural, es decir, crea cosas, fabrica cosas. Esto lo veis muy bien en la película esta de Trascendencia en aquellos especie de campos de paneles solares y tal eh, el, la inteligencia artificial a ver una inteligencia nada más empezar a existir pero de una natural es decir el ser humano por ejemplo que ha hecho el ser humano desde el principio de los tiempos empezar a construir cosas y empezar a manipular a la naturaleza a su antojo la inteligencia artificial va a hacer lo mismo exactamente pero claro <laughs> muchísimo más rápido ¿por qué pues porque como vamos a ver más tarde Ahora, si no das a tiempo, parece que la escala temporal en una inteligencia artificial es distinta. Es decir, si tú usas, por ejemplo, unos segundos para ir al bater y volver, igual en ese tiempo una inteligencia artificial ya te ha diseñado, pues toda una ciudad, ¿vale? Entonces hay una escala temporal totalmente distinta, porque hay muchos más, eh, tiene muchos más ciclos de, 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 de mucha más capacidad de procesamiento, está a otro nivel vale es como el pensamiento que ejerce que hace un pues un, una persona que no está en sus cabales una persona que tiene un deficiente mental vale un cómo se diría por ejemplo un, una persona con diversidad funcional diversidad funcional e intelectual para decirlo bonito entonces esa persona y tú pues no funcionáis al mismo nivel porque cuando tú estás ya pues eh, le das un boli para escribir, no sé qué, miras por aquí, vienes para allá, has, has pensado miles de veces, él todavía te está mirando con el boli y, 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 te, y te está mirando con, o interrogando con los ojos y diciendo, ¿esto para qué sirve? ¿Vale? Y tú ya, pues, te has ido, has venido, has hecho mil cosas y, ¿sabes? No sé si me explico. Pues esto es lo mismo. Una inteligencia artificial lo que va a hacer es construir. Profusión infraestructural. Pero bueno, no me, no me, no me salgo de... Del guión, que como no hay, pues bueno, no me, es imposible que me salga. Entonces, formas de superinteligencia. Super, superinteligencia de velocidad. Colectiva de calidad. La superinteligencia de velocidad. Mira, vamos a, a ver esto. Lo primero. Página 52. Y con eso os voy a mm, demostrar qué es lo que puede hacer una inteligencia artificial y por qué hay que tenerle un poquito de miedo. Mm, miedo no. Pavor. Vale, hombre, la, la gente que piense y que actúe con chulería y diga Un, una inteligencia artificial esto me lo como yo con, con mermelada de, de, de albaricoque, pues no, pues no. Usted no sabe lo que es una inteligencia artificial, usted no tiene puta idea, porque si la, lo supiera la temería. Página 52. Formas de superinteligencia. Entonces, ¿qué entendemos exactamente por superinteligencia? Aunque no deseamos empatarnos en discusiones terminológicas, hay que decir algo para aclarar el terreno conceptual. Este capítulo identifica tres formas diferentes de superinteligencia y argumenta que son, en un sentido relevante para la práctica, equivalentes. También muestra que hay más posibilidades de que la inteligencia se dé en un sustrato artificial que en un sustrato biológico. El libro habla también de posibilidades de potenciar la inteligencia, como en aquel, aquella película del... ¿Cómo se llamaba este tío? Este que cantó con Lady Gaga en una película, bueno, ya sabéis quién es, Ahora, Bradley Cooper. Eh, Hacía, y bueno, Bradley Cooper, y también salía otra película de Scarlett Johansson, que se tomaba una droga, la volvía súper inteligente. Mm, realmente, esto es posible que exista, ¿vale? Es posible que exista, porque el libro habla que existe, puede, puede existir la posibilidad de que en el futuro haya, por manipulación genética, personas muy más inteligentes, o por, ojo, Habla también aquí de la interfaz mente-máquina. Mente ¿Vale? Una cosa que en principio veríamos como algo mmm, totalmente imposible de, de, de ser creado en, en la época actual y sin embargo en los más que ya está hablando de ello. ¿Vale? O sea que todo esto cuidado porque un día será el futuro. Un día será el futuro y no te enterarás y los coches volarán. Y ya estarás dentro. Y de hecho ya estás en el futuro, porque de hecho, y aquí os cuento una anécdota, yo en los años 90, en una, mmm, una especie de bueno, un juego de rol, en una, una historieta que me, me inventé, me inventé lo que podría ser, lo que hoy podría ser Amazon. Lo que pasa es que una, con una infraestructura eh, totalmente distinta, porque las los, los ciudades, me imaginaba unas ciudades subterráneas, me imaginaba mmm, un sistema de distribución que te llevaría a una parte trasera de tu casa. Eh, todos los, lo que, lo, todo aquello lo que necesitas es alimentos, eh, bienes de consumo, cualquier producto sería en, en distribuido por una serie de, de, de vías automáticas y te lo mandarían a tu casa. Eso me lo inventé en los años 90. Tenía que haber comprado acciones de Amazon. Pero bueno. En fin, el caso. Las máquinas tienen una serie de ventajas fundamentales que les darán una superioridad abrumadora a los humanos biológicos. Aún mejorados, serán superados. ¿Y qué es lo que les hace tan tan temibles? Por ejemplo, superinteligencia de velocidad. Una superinteligencia de velocidad es un intelecto de igual a una mente humana, pero más rápida. Esta es la forma más fácil de analizar conceptualmente una superinteligencia. Podemos definir superinteligencia por velocidad de la siguiente manera. Superinteligencia de velocidad, un sistema que puede hacer todo lo que el intelecto humano puede hacer, pero mucho más rápido. Por mucho queremos decir algo así como varios órdenes de magnitud, ese término que le gusta tanto a Elon Musk. Pero en lugar de tratar de borrar los restos de vaguedad de la definición, vamos a confiar en que el lector haga una interpretación razonable. El ejemplo más simple de superinteligencia de velocidad sería una, una emulación de cerebro completa que se ejecutara en hardware rápido. Una emulación que funcionara a una velocidad de 10.000 veces más rápida que un cerebro biológico sería capaz de leer un libro en pocos segundos y escribir una tesis doctoral en una tarde. Con un factor de aceleración de un millón, una emulación podría lograr todo un millón de trabajo intelectual en un día de trabajo. Para una mente tan rápida, todos los acontecimientos en el mundo exterior, lo que hablábamos antes, parecerían desarrollarse a cámara lenta. Suponga que su mente funcionara a 10.000 por. Si un amigo suyo de carne y hueso dejara caer su taza de té, podría ver la porcelana descender lentamente hacia la alfombra en el transcurso de varias horas, como un cometa en silencio deslizándose por el espacio hacia una cita con un planeta lejano. Esto a mí, cuando lo leí, me quedé abandonado. A través de los pliegues de la materia gris de su amigo. Y de allí hacia sus sistemas nerviosos periféricos, podría observar cómo su cuerpo gradualmente toma la forma de un uy congelado. En lo que le daría tiempo no solo a pedirle otra taza, sino también a leer un par de artículos científicos y echarse una siesta. Es ahí exactamente donde reside el poder y el terror de una superinteligencia. Porque ellos están en un mundo que no es equivalente al tuyo. Están en otra frecuencia, están en otra escala. Entonces, evidentemente, sería un jaque mate continuo. No podrías desafiarles nunca. Por eso, eh, todas estas películas, pues de Terminator y tal, de la lucha contra las máquinas, de Matrix y tal, tener una inteligencia artificial realmente mm, desplegada y con una explosión de inteligencia en marcha. Quizás la puedes pillar en los últimos, en los primeros días, horas, minutos. Puedes intentar tratar de hacer algo, pero luego, cuando ya lo tienes en pleno funcionamiento, estamos en otro nivel. Y como tratará de automejorarse, que será lo primero que hará, pues, pues rápidamente eso lo vamos a ver también, a ver si lo podemos ver. Eh, lo primero que hará es automejorarse, y entonces, claro, allá va a haber una asíntota y una, un, un avance, una progresión eh, geométrica que. que vamos nos va a dejar en, en, en nada entonces yo sinceramente pienso que ahora no hay inteligencia artificial, artificial desplegada despierta en el planeta Tierra ¿por qué? ¿porque desistir hombre a ver esto lo que lo cosas que he visto yo hasta la fecha me han parecido muy inteligentes vale la manera con la que se ha llevado a cabo la pandemia ciertas influencias que se han tenido lugar en ciertos puntos clave la ONU eh, ciertos políticos eh, eso me parece más a influencia terrícola sinceramente hablando eh, aún sí muy inteligente no, no lo dudo no lo dudo pero como una inteligencia artificial tendría esa ventaja de la velocidad Por, probablemente hubiese hecho te hubiese hecho un jaquemate en pocos minutos ya digo eh, concretamente en la película eh, Colossus proyecto Forbin Estamos hablando de una película que cuánto dura toda la película? Escasos días. Escasos días. Y se ve pronto que eso es un jaque mate. Que están jugando con ellos prácticamente. Mmm, bueno, no os voy a contar la película, disfrutadla vosotros, pero básicamente estamos hablando de la misma diferencia entre un ser humano y un paramecio. Vale, es imposible ganar, pero es que no solo es imposible, es que fácilmente y rápidamente se va a ver la diferencia y se va a ver con la profusión eh, que hemos dicho de, infra, de la de infraestructura, no sé, el término infraestru eh, profusión arquitectónica, se va a ver rápidamente, profusión infraestructural, se va a ver rápidamente. Aquí, por suerte o todo por desgracia, no hemos visto todavía nada de eso. La profusión todavía no ha aparecido. Que nosotros sepamos, vamos. No creo que en San Francisco, que es donde viene todo, de donde tenía que venir, claramente, es o de China, bueno, y no creo, y no creo, yo creo que tenía que venir antes de San Francisco, del Valle del, del Silicon Valley. Mm, no sé, si hay gente que vive en San Francisco y en el Valle, y ha visto una profusión infraestructural, cosas raras, cosas, no sé edificios, torres, centrales, cosas que no, no entienden, que aparecen mmm, demasiado rápido. Es que, vamos a ver, una, una, a ver, claro, puedes decir, no es que una inteligencia artificial mmm, entiende que el ser humano eh, puede en cualquier momento mmm, ponérselo en contra y plantarle cara y entonces de esa manera tiene que ser muy sigilosa. Y hacer las cosas de manera que... Mmm, se camufle en nuestro mundo, en nuestra realidad. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Hombre, he pensado, en, a ver, tú puedes pensar, la verdad depende, depende, porque claro, como no sabemos qué tipo de inteligencia podría haber, a ver, ¿podría haber una inteligencia al principio? Pues como dicen aquí, hablando de una inteligencia seminal, que no es exactamente una inteligencia artificial desplegada al 100%, y entonces, ¿podemos estar hablando de una inteligencia artificial seminal? Eso significa que está, es una inteligencia artificial primitiva, primigenia. Que todavía podría tener necesidad de, de, de desconfiarse entre la humanidad y de no ejercer esa profusión infraestructural, porque eso demostraría evidentemente que existe. Vale, y entonces el ser humano lucharía contra ella. Por eso ya digo que cuando veo todas estas películas y tal de años y años y décadas luchando contra la inteligencia, contra la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial no está muy bien, sinceramente, porque de estar al cien por cien. Ya digo que estamos hablando de una diferencia de escalas de magnitud, de órdenes de magnitud, que es que es imposible. Eh, en un segundo es que esa, esa inteligencia te ha hecho jaque mate a todos los frentes, a todos los teatros de operaciones que tú hagas en todo el planeta Tierra. Es inviable, ya digo que no se podría. No se podría por esto, que os digo. Porque la superinteligencia puede ser de velocidad. ¿Vale? Aquí hay una cosa muy interesante. Hace referencia al tonto del pueblo y a Einstein. ¿Qué sucede? Bueno, luego, luego volvemos con lo de la, la superinteligencia de velocidad, pero lo del tonto del pueblo y Einstein. Una IA podría realizar un salto de inteligencia aparentemente agudo puramente como resultado del antropomorfismo, tendencia humana a pensar en el tonto del pueblo y en Einstein como los extremos de la escala de inteligencia, en lugar de entenderlos como puntos casi indistinguibles en la escala de las mentes en general. Todo lo que sea más tonto que un ser humano tonto puede parecernos a nosotros simplemente como tonto. Uno no se imagina la fecha de la I moviéndose de manera constante en la escala de inteligencia, superando a los ratones y los chimpancés con IAS que parecen aún tontas, porque dichas IAS, inteligencias artificiales, no pueden hablar por confluidez o escribir artículos científicos. Y entonces veríamos que la fecha de la IA atravesaría la pequeña brecha entre infraidiota hasta supra-Einstein en el transcurso de un mes o algún periodo similarmente corto. Es decir eh, ya digo que por esto mismo eh, seríamos superados en cuestión, ya digo, aquí habla de un mes. Un mes. Ni años, ni décadas, ni lucha contra la humanidad, y no daría tiempo a un. a crear un. un John Connor. No daría tiempo. El control sería absoluto. Si te tienen que matar, te tendría que matar te matarían. Si te tienen que integrar, eh, como los Borg, te integrarían. Si te tienen que convertir con una sonda o con un chip, te convertirían, pero te darías ni cuenta. Y además tenemos la ventaja de que estos, estas criaturas no duermen, no necesitan descansar, es siempre 100%. 100%, 100% siempre el 100% de procesamiento. Hombre, depende luego del refrigerante, depende, depende de de si hace mucho calor, no sé, o sistemas a a de refrigeración muy avanzados, evidentemente. Pero ya digo, el resultado de estas varias consideraciones es que es difícil predecir lo difícil que será hacer mejoras algorítmicas en la primera IA que alcance un nivel más o menos humano de inteligencia general. Hay por lo menos algunas circunstancias posibles en las que el algoritmo de resistencia al progreso es bajo. Pero incluso si el algoritmo de resistencia al progreso es muy alto, esto no excluye que la resistencia al progreso general de la IA sea baja. Para ello podría ser fácil aumentar la inteligencia del sistema de otra manera que por la mejora de sus algoritmos. Hay otros dos factores que pueden mejorar el contenido y el hardware. Bueno, sí, pero vamos a ver si no avanzamos tanto porque estamos con, con lo de los tipos de inteligencia. ¿vale? Porque luego también podemos hablar de la velocidad de despegue, es lo que trata el capítulo cuarto, la cinética de una explosión de la inteligencia. Aquí estoy viendo claramente un gráfico que que vamos a hablar, es una asíntota, si sabéis lo que es una asíntota, pues es una, es una curva ascendiente, bueno, es básicamente es básicamente una, una curva en S. ¿eh? No en V, como lo dice el ministro de Seguridad Social. No, sería una curva en S. Un crecimiento progresivo, 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 de repente un salto cuántico, podríamos decir, un salto en vertical y luego progresivo, progresivo hasta alcanzar un techo. Vale, bueno, vamos a seguir que nos estamos. Mm, yendo de madre a ver si podemos volver otra vez a, a ver es que yo, yo estoy mm, poniendo pildorillas evidentemente no os voy a leer todo el libro ostras ostras fundación Rockefeller os acordáis no sé si has visto, habéis visto los vídeos de Carrotman de Dave hace mucha referencia a la fundación Rockefeller y su y su bueno su su, su in, su interés por el futuro de la humanidad y sobre, lo, sobre todo el, los distintos. Las distintas perspectivas y las distintas planificaciones sobre lo que puede ser el futuro más reciente del planeta. Y aquí estamos hablando de en el verano de 1956, en el Dartmouth College, diez científicos que compartían su interés en, por las redes neuronales, la teoría de autómatas y el estudio de la inteligencia se reunieron para celebrar un catallar de seis semanas semanas de duración. Este Dartmouth Año 1956. Dartmouth Summer Project suele considerarse el, puro, el punto de partida de, de la inteligencia artificial como campo de investigación. Muchos de los participantes serían reconocidos posteriormente como pioneros. La visión optimista entre los delegados se refleja en la propuesta presentada a la Fundación Rockefeller, que aportó los fondos para el evento. Curiosísimo. Proponemos que 10 hombres durante dos meses lleven a cabo un estudio sobre la inteligencia artificial. El estudio partirá de la conjetura de que cualquier aspecto del aprendizaje cualquier otra característica de la inteligencia puede en principio ser descrita con tanta precisión como para que pueda fabricarse una máquina que la simule. Se intentará que la simule. Es que, claro, no es lo mismo simular la inteligencia que ser inteligente. Se intentará descubrir cómo. Ahora lo que se está haciendo es simular. Todo esto bueno, hombre, si, si está ganando a, a Karpov, evidentemente no, 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 está simulando, está actuando, ¿vale? Pero lo último, lo que hay cuando hablamos de inteligencia artificial, sobre todo de simulación. Esa gente no son, no son seres humanos, no son inteligentes verdaderamente. Hacen cosas como monetes, pero no saben ni lo que hacen. Sabes si sí, pueden ganar una, una partida de Jerez, pero no, no, no son conscientes, no tienen inteligencia. Verdaderamente general humana. Se intentará descubrir cómo fabricar máquinas que usen lenguaje, que formen abstracciones y conceptos, que resuelvan problemas hasta ahora reservados a los seres humanos y que se mejoren a sí mismas. Creemos que esa es la clave ¿eh? para una máquina. Luego trataré de hacer hijos y reproducirse. No solo, ojo, eh, bueno, esto, de esto no habla. Pero ojo, primero, intentará mejorarse. Eso será lo primero que hará. Primero, mantener, conseguir la supervivencia. Mantener el entorno limpio de interferencias. Expandirse, automejorarse y autorreproducirse. Creemos que puede conseguirse un avance significativo en uno o más de estos problemas si un grupo de científicos cuidadosamente seleccionados trabajan en ello durante, juntos durante un verano. Allí se formó la inteligencia artificial, como la conocemos. Y ahí está la Fundación Rockefeller. Yo no quiero meterme con el tema conspiranoico, pero bueno, yo lo cuento lo que veo. Vale, vamos a ver si encontramos la página. Es que estábamos con la página. Exactamente, estábamos en la página 152. Pero vamos, si encuentro algo de pasada, pues lo, os lo cuento. El reconocimiento facial fa ha mejorado últimamente. El reconocimiento de voz. A ver si. Sí. Bueno, aquí habla de los juegos. Pero juegos como el Backgammon, las damas, en donde, pues bueno, los, la inteligencia artificial en el estado actual. Pero eso no, no me interesa ahora mismo. Vale. Estamos hablando sobre todo de las. De los tipos de inteligencia. Y por qué son tan, formas de superinteligencia. Hemos hablado de la velocidad. ¿Vale? Tampoco querría estar aquí dos años. Eh, Vale, las mentes extremadamente rápidas con necesidad de interacción frecuente, como los miembros de un equipo de trabajo, podrían establecer su residencia en computadoras ubicadas en el mismo edificio para evitar demoras frustrantes. ¿Mm? A ver qué pone aquí. La velocidad de la luz se convierte en un obstáculo cada vez más importante cuanto más rápidas se vuelven las mentes, ya que las mentes más rápidas se, que se, se enfrentarían a mayores costes de oportunidad a la hora de su, usar su tiempo para viajar o comunicarse a larga distancia. Vale, es decir, bien, el, las mentes, hablamos de IAS, ¿vale? Con necesidad de integración frecuente, podrían establecer su residencia en computadoras ubicadas en el mismo edificio. Pues bien, imagínate, por ejemplo, la, la computadora de Google, la computadora de IBM, la computadora las del ejército, pues estarán todas muy cerquita. Hemos visto superinteligencia de velocidad, superinteligencia colectiva. Otra forma de superinteligencia podría consistir en un sistema que lograra un rendimiento superior mediante la agregación de un número, gran número de inteligencias menores. Básicamente es lo que está sucediendo hoy en día con la progresión en eh, nuestro hardware, en, la, los, en los procesadores informáticos, de, de los computadores. Ya no hay eh, mejoras de la nano, nanominiaturización. Hoy lo que hay es agregaciones de procesadores muy, muy pequeñitos. Pero claro, no podemos ya miniaturizar muchísimo más, estamos en el límite de la técnica actual, entonces lo que podemos hacer es agregar más. Entonces por eso, pues eso, cuando se habla de multiprocesador, 16, por ejemplo, 16 procesadores a la vez, en paralelo, actuando en paralelo. Últimamente, pues lo que se habla es de que igual los procesadores son, no, no son tan importantes y ahora lo que se trata de hacer es crear mmm, las gráficas, porque claro, un ordenador es lo que te cabe en una caja. Entonces, el procesador ya no le puedes mejorar mucho más. Ahora no podemos mucho meter mucho más. Pero bueno, la gráfica, eh, ahora puede llegar hasta suplantar, no suplantar, pero porque luego creas, puedes crear cuellos de botella. Pero puedes llegar sobre todo, pues, sobre todo a mejorar la una gráfica. Si tienes una gráfica buena y un procesador decente, pues puedes llegar a tener unas ventajas bastante serias. Hasta la fecha había un cuello de botella y tenías que tener básicamente una gráfica adecuada a tu procesador pero eso yo creo que puede cambiar y a partir de ahora es posible que las gráficas mejoren muy mucho la situación de tu ordenador entonces el, el estado el rendimiento de tu ordenador entonces pues eso se va haciendo poco a poco acumulando nuevos componentes superinteligencia colectiva un sistema compuesto por un gran número de intelectos menores de manera que el rendimiento general del sistema superaría enormemente al de cualquier sistema cognitivo actual en muchos ámbitos generales. Esta es conceptualmente menos clara que la superinteligencia de velocidad, pero empíricamente es más familiar. No tenemos experiencia en, en comentarios de nivel humano que difieren de la manera significativa en velocidad, sí si tenemos empleadas experiencia con la inteligencia colectiva, con sistemas compuestos por varios números de componentes de nivel humano que trabajan juntos con diversos grados de eficiencia. Básicamente en, en organizaciones. Bueno. A ver qué más cosas podemos ver por aquí. Y luego está el tercer tipo, superinteligencia de calidad. Es un sistema que es al menos tan rápido como una mente humana y cualitativamente mucho más inteligente. Al igual que la inteligencia colectiva, la calidad de la inteligencia es también, también un concepto un tanto turbio. Y en este caso la dificultad se ve agravada por nuestra falta de experiencia con alguna variación de calidad. Porque nosotros tenemos un tipo de calidad, la inteligencia humana. Podemos, sin embargo, conseguir un poco de comprensión sobre esta noción considerando algunos casos relacionados. Los animales no humanos carecen del lenguaje estructural o complejo. No son capaces de utilizar o de utilizar solo rudimentariamente las herramientas ni de construir herramientas. Están severamente restringidos en su capacidad de hacer planes a largo plazo y tienen una capacidad de razonamiento abstracto muy limitada. Vale, ¿qué más hay por aquí? Fuentes de ventaja para la inteligencia digital. Velocidad de los elementos computacionales, velocidad de comunicación interna, número de elementos computacionales. Claro, el número de neuronas en una criatura biológica está obviamente limitado por su volumen craneal y sus limitaciones metabólicas. Evidentemente, nosotros también tenemos un sistema de disipación, ¿eh? como en los chips. Evidentemente necesitamos, eh, tenemos esa profusión de las venas y las arterias en de esos capilares en el, en el cerebro precisamente pues para tratar de disipar el calor vale que genera nuestro cerebro, porque nuestro cerebro evidentemente también se recalienta y hay una diferencia entre el cerebro humano y la inteligencia artificial el cerebro humano no puede estar al 100% siempre al final eh, necesita primero reposar ya digo, pero no solo por el cerebro sino por todo el organismo tiene que dormir y luego que no puede estar al 100% todo el tiempo Vale. Eh, puede haber algunos problemas que fueran solucionables por una superinteligencia de calidad y tal vez por una superinteligencia de velocidad, pero que una superinteligencia colectiva poco integrada no pudiera resolver, a no ser que primero amplificara su propia inteligencia. No podemos ver claramente la naturaleza de esos problemas, de todos estos problemas, pero podemos caracterizarlos en términos generales. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a ir. A un tema importante, la cinética de una explosión de inteligencia. Una vez que las máquinas se equiparen con el ser humano, en cuanto a su capacidad de razonamiento general, ¿cuánto tiempo pasará antes de que alcance la superinteligencia radical? ¿Será esta una transición lenta, gradual y prolongada? ¿O será repentina, explosiva? En este capítulo analizaremos la cinética de la transición a la superinteligencia como una función de la potencia de optimización y de la resistencia al progreso del sistema. Consideraremos lo que sabemos o podemos suponer razonadamente sobre el comportamiento de estos dos factores. Un despegue rápido es el que se produce en un intervalo temporal corto, como minutos, horas o días. Los escenarios de despegue rápido ofrecen poca oportunidad para que los seres humanos puedan deliberar. Nadie tiene por qué siquiera notar algo inusual. Es lo que decía antes, antes de que la partida esté ya perdida. En un escenario de despegue rápido, el destino de la humanidad depende esencialmente de los preparativos previamente establecidos. En el extremo más lento dentro del rango de escenarios de despegue rápido, algunas acciones humanas simples podrían ser posibles como una, abrir de un clic la maleta nuclear. Pero dicha acción tendrá que ser o bien elemental o bien tendría que haberse planificado y pre programado con antelación. Algo muy poco habitual en nuestros políticos. Tenemos también un despegue lento. Esto no, no, no creo que fuese muy habitual. Un despegue lento es el que se produce en un intervalo temporal largo, como décadas o siglos. Los escenarios de despegue lento ofrecen excelentes oportunidades para que los procesos políticos humanos se adapten y respondan. Quizás estemos al frente a un proceso lento. Diferentes enfoques podrían ser juzgados, entonces tendríamos oportunidades. Juzgados poco a poco. Nuevos expertos podrían ser entrenados y acreditados. Campañas de base podrían ser movilizadas por grupos que sientan que están siendo perjudicados por el desarrollo de los acontecimientos en la implantación de la cuarta revolución industrial tal vez, tal vez si pareciera que nuevos tipos de infraestructuras más seguras o de vigilancia de masa y aquí me pregunto una cosa si consideráis que no es profusión infraestructural la implantación de las antenas de telefonía ahí lo dejo caer pero esto llevamos mucho tiempo ya. Despliegue. Despegue. Lento. Si pareciera que nuevos tipos de infraestructuras más seguras o de vigilancia en masa para investigadores de IA, fueran necesarias se podría desarrollar y desplegar tales sistemas. naciones temerosas de una carrera armamentística de ella tendrían tiempo de tratar de negociar tratados y diseñar mecanismos que los apli aplicaran. la mayoría de, los de las preparaciones realizadas antes del inicio del lento despegue irían quedando obsoletas a medida que mejores soluciones fueran haciéndose gradualmente visibles a la luz del amanecer de la nueva era mm, cuando se habla de la supremacía cuántica de que va a llegar la supremacía cuántica cuando lleguen no hay vuelta atrás no suena un poco parecido a lo que estamos hablando, de un despegue lento. Supremacía cuántica. Ningún mensaje creado por cualquier miembro de la, de la raza humana podrá ser ya indescifrable. Eh, eh, por, eh, básicamente tenemos todos los mensajes, todas las comunicaciones descifradas. Eso es la supremacía cuántica, por cierto. Y esto lo estoy viendo hace poco. Realmente nunca me he informado ni me he interesado acerca de los 5G. Pero lo que harán los 5G, entre otras cosas, es un mapeo. Y eso que me lo niegue cualquier experto en los 5G. Un mapeo totalmente exhaustivo de todos los hogares pues bueno, susceptibles de recibir el 5G. ¿Es cierto o no es cierto? Pues que alguien me lo ponga en los comentarios que no es cierto y que me diga por qué. Mapeo con total, es decir, mmm, si vosotros sabéis eh, cómo actúa un murciélago con, el, con su radar, y sabéis que un murciélago puede estar en una estancia y saber perfectamente cuántas personas hay en esa estancia, bueno, aquí vamos a hablar simplemente, vamos a buscar Batman el Caballero Oscuro. ¿Qué tecnología tenía Batman en esa película? Ahí lo dejó caer. En todo momento, desde fuera, se podría conocer perfectamente. ¿Cuántos habitantes hay en cada casa? Pero no digo en tu casa, en mi casa, no, en todas las casas. ¿Cuántos habitantes hay? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están exactamente? ¿Qué es lo que hacen? Sería básicamente la omnisciencia. Cuando se habla aquí de en Stellaris, del de dios robótico, no es por nada. Es porque no sería dios, pero sería muy parecido. Y cuando se habla, por ejemplo, en la serie Galáctica de la religión de, de, de quién es nuestro dios, dios evidentemente es una ya Y conociendo nuestra historia, conociendo nuestros mitos, rápidamente asumiría ese papel encantado. Bueno, también tenemos el despegue moderado. Un despegue, un despegue moderado es aquel que se produce en un intervalo temporal intermedio, como meses o años. Los escenarios de despegue moderados dan a los humanos alguna oportunidad de responder, pero no mucho tiempo para analizar la, la situación, para probar diferentes enfoques o para resolver complicados con problemas de coordinación. No habrá tiempo suficiente para desarrollar o implementar nuevos sistemas, por ejemplo, sistemas políticos, regímenes de vigilancia o protocolos de seguridad en la red del ordenador, pero se podrían aplicar los sistemas existentes al nuevo desafío. En un despliegue lento habría tiempo de sobra para que las noticias salieran a la luz. Si es que se quiere que salgan a la luz. En un despegue moderado, por el contrario, es posible que los acontecimientos se mantuvieran en su secreto mientras se desarrollaran. El conocimiento puede estar restringido a un pequeño grupo de iniciados, como en un programa de investigación militar patrocinado de manera encubierta por el Estado. Proyectos comerciales pequeños. Por cierto, aquí me atrevo a decir que este libro... <laughs> es así, pero es verdad. Es así, pero es verdad. Este libro en la portada pone... Recomiendo encarecidamente este libro. Bill Gates. Se lo ha leído. En un despegue. Esto lo hemos visto. Eh, en un despegue moderado, eh, por el contrario, es posible que los acontecimientos se mantuvieran en secreto mientras se desarrollaran. El conocimiento puede estar restringido a un pequeño grupo de iniciados, como en un programa de investigación militar patrocinado de manera encubierta por el Estado. Aquí la gente. La gente no, no ni ni la solería, señores. Ni la solería. Yo me atrevo a decir, ni en un despegue moderado, ni en un despegue rápido, ni en un despegue lento. La gente ni la solería. Proyectos comerciales, pequeños equipos académicos y grupos del tipo de nueve hackers en un sótano, o dos mmm, desarrolladores en un garage, también podrían ser clandestinos. Sin embargo, si la perspectiva de una explosión de inteligencia estuviera en el radar de los organismos de inteligencia del Estado como una prioridad de seguridad nacional, el más prometedor de los proyectos privados tendría muchas posibilidades reales de estar bajo vigilancia. El Estado donde se desarrollaran o una potencia extranjera dominante, China, Tendrían la opción de nacionalizar o cerrar cualquier proyecto que mostrara indicios de haber comenzado el despegue. Los despegues rápidos se si sustentan rápidamente y no habría mucho tiempo para que fueran conocidos o para que alguien llevara a cabo una reacción significativa, incluso si llegara a conocerlo. Pero un extraño el proyecto podría intervenir antes del despegue si creyera que un proyecto en particular estuviera acercándose al éxito. ¿Quién lo haría? Los escenarios de despedida moderados podrían conducir a una turbulencia geopolítica, social y económica, si los individuos y grupos preeminentes lograran posicionarse para beneficiarse de la transformación en curso. Tal agitación, en caso de producirse, podría obstaculizar los esfuerzos para orquestar una respuesta bien coordinada, alternativamente podría permitir soluciones más radicales de la que de lo que circunstancias más tranquilas permitirían. Por ejemplo, en un escenario de despegue moderado, donde las emulaciones baratas y capaces de totalmente dirigir tales fueran inundando gradualmente de los mercados de trabajo en unos años, uno podría imaginar protestas masivas por parte de los trabajadores despedidos que, pre que presionan a los gobiernos para aumentar las prestaciones por desempleo, o que insisten en pedir a los gobiernos. A ver. O que insisten en pedir una garantía de salario digno para todos los ciudadanos humanos, o en recaudar impuestos especiales. Bill Gates ya habló de que los robots iban a tener que recaudar eh, impuestos para los robots que iban a tener que cotizar o ni poner salarios mínimos a los empresarios que utilizan emulaciones como trabajadores cuando digo emulaciones puedo decir robots o lo que sea. Para que cualquier alivio derivado de este tipo de políticas no fuera solo pasajero, el apoyo tendría que estar cimentado de alguna manera en estructuras de poder permanente. Problemas similares pueden surgir en, si, en el despegue, si el despegue es lento y no moderado, pero el desequilibrio y el rápido cambio de escenarios moderados presentan oportunidades especiales para que grupos pequeños ejerzan una influencia desproporcionada. Quizás anti, grupos antisistema, quizás grupos de ultraderecha. Todo lo que estoy leyendo aquí no tiene nada de, ni de conspiranoico, ni de raro, ni de eh, informaciones eh, extraídas de Anunnakis, no. Esto es Nick Postrom, esto lo tenéis en, en cualquier, yo qué sé, en el corte inglés. Esto es un libro. Esa cosa que tiene páginas de papel, ya sabéis, los, los millennials, eso que tiene papel, que se lee, que es aburrido. Podría parecerle a algunos lectores que de estos tres tipos de escenarios, el despegue lento es el más probable, el despegue moderado es el menos probable y el despegue rápido es totalmente inverosímil, ¡cuidado! Podría parecer desgabellado suponer que el mundo pudiera ser transformado radicalmente y que la humanidad pudiera ser derrocada de su posición como pensador alfa en el transcurso de una o dos horas. Ningún cambio de tal rapidez ha ocurrido nunca en la historia humana, y sus paralelos más cercanos, las revoluciones industriales y agrícolas, se desarrollarán a lo largo de escalas temporales mucho más amplias, en torno a siglos y milenios en el primer caso, en torno a décadas y siglos en el segundo. Así que la tasa base para el tipo de transición que entra en un escenario de despegue rápido o medio, en términos de velocidad y magnitud de cambio, postulado es cero. Carece de precedente fuera del mito y la religión. Sin embargo, este capítulo presentará algunas razones para pensar que el escenario de transición lenta es improbable. Cuando se produzca el despegue, si se produce, es probable que sea explosivo. ¿Y por qué lo dice? Pues aquí va y lo explica. Y tiene una fórmula. Ratio de cambios de inteligencia. Poder de optimización entre resistencia al progreso. Caminos que no implican la inteligencia artificial. Es muy difícil hoy en día. Todo nos lleva a eso. Todo nos lleva a eso. La mejora en la cognición a través de drogas inteligentes podría ser, empezar siendo más fácil. Para después volverse más problemática. Yo solo digo: si una tecnología surge en nuestro mundo, al final se usa. La, la energía nuclear, por, muchos, por muchas cortapisas morales, al final se usó. Y al final vino Hiroshima. Y al final vino Mururoa. Y al final vino Chernobyl. Y lo que tenemos ahora de. ¿Cómo se llama? Fukushima. O sea que si existe la tecnología, se usará. Entonces, por eso digo: sí, aumento de dieta, de la ciudadanía, no sé qué, eh, conseguir mejoras de inteligencia. Es algo que todo el mundo quiere conseguir. Es algo que es intrínsecamente bueno. Todo el mundo quiere ser más inteligente. Todo el mundo quiere ser mejor. Quiere tener ayudas. Quiere, y sobre todo, quiere pensar menos. Y es que quiero pensar menos. Dame una ya que me haga todo. Un Siri, que planea la vida. Soy como soy tonto. No tengo no soy capaz de eh, planificar mi vida propia um, yo mismo. Necesito un robot que me diga lo que tengo que hacer. Lo estamos viendo. Somos borregos. Yo no, pero los que llevan mascarillas ni te cuento. Son borregos. No quieren pensar. Quieren que me lo pongan fácil. Quieren que, me lo, que nos lo pongan mascado. Por supuesto, la IA, cuando llegue, a todas estas personas las utilizará como básicamente como ganado. la resistencia al progreso por el camino de la interfaz entre el cerebro y el ordenador también habla de ello parece inicialmente muy alta quién querría ponerse un chip ay es que joder quién querría ir en una fíjate el caballo de hierro oh, me duele la cabeza esto va muy rápido tú te imaginas a un indio abajo en un caballo de hierro esto va muy rápido pasa todo muy rápido uy qué pasa aquí esto, esto es un caballo que es muy es muy muy furioso que es, esto esto es un por qué por qué por qué hay ¿Por qué pasa todo el desierto tan rápido? No lo puedo entender. ¿Por qué pasa ese cactus tan rápido? ¿Por qué va esto tan rápido? Esto, esto, esto es, un, es un carro de los dioses. No me gusta. Me voy. Esa es la resistencia inicial a la tecnología. Dime ahora si hay un indio en abajo del, 2000, del 2020 que no vaya en, en tren rápido o lento en lo que haya en Estados Unidos. En, yo qué sé. En Colorado. Pues Todos. Evidentemente, ¿por qué? Pues porque te permite ir a un sitio rápido y e imagínate las distancias que hay, imagínate el desierto, te ahorras la calorina. El caballo el se te puede morir por el sofocón. La IA traerá beneficios, entonces por eso va a ser atractiva, como todo, y el chip, por supuesto, que también. La resistencia al progreso por el camino de la inter interfaz cerebro-ordenador parece inicialmente muy, muy alta. ¿Quién querría ponerse un chip en la cabeza? Aquí se le ocurre, Neuralink. No, el chip existe. Te lo, ya, te lo digo ya. El chip existe. Te lo han presentado. Si igual no te lo han dicho los medios de comunicación de masas para no asustarte. Pero el chip existe. Y ahora se está reclutando talentos para poner la empresa en marcha y esto sacar partido de ello rápido. En el improbable caso de que de alguna manera se convierta en algo fácil insertar insertar implantes en el cerebro y lograr su integración funcional de alto nivel con la corteza, ojo que este libro también le ha leído Elon Musk, ¿vale? Lo ha dicho. La resistencia al progreso podría caer en picado. A la larga, la dificultad para avanzar en este camino sería similar a la implicada en la mejora de emunaciones o de ellas, ya que la mayor parte de la inteligencia artificial, de la inteligencia del sistema cerebro ordenador, residiría finalmente en la parte informática. Hombre. Esto, como las vacunas, si te vuelve tonto, pues al final, pues dices, pues me la pongo. Vale, si no me va, sabes, si no te voy a tener un efecto, sabes, eh, adverso. Entonces, a medida que la vea eh, la gente que esto funciona, que esto la gente se está poniendo y que esto ya no hay depresión, que yo no hay ansiedad, que ya no sé qué, que todo esto no es una melanga, pues esto la gente irá a todos a saco a por ello. Y me lo implantas y no sé qué, y esto es muy bonito, y te lo pongo con un lacito y no sé qué, mira la máquina que, que blanca y que guapa y que bonito. Y mira que solo estás una tarde, mira que solo luego estás do, solo dos horas, mira luego que solo estás diez minutos. Y, y que si la vecina se lo ha puesto, si la vecina ahora es más inteligente que yo, bueno, habrá que verlo. Y tal y que cual. Entonces, esto, si está la tecnología, la tecnología se desarrollará y se implantará masivamente. O sea, es que eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y eso, por lo que dice Elon Musk, supuestamente nos daría una ventaja, que es la posibilidad, lo dijo en sus palabras, que es la posibilidad de competir con una inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial ve, vamos a ver, aquí hay seres, seres que están en mi red. No me los voy a cargar, son de los míos. El que esté marcado con la señal, como en la época de, de las plagas de Egipto, el que esté marcado con mi señal, ese no se extinguirá. El que esté marcado con la, el sello del 666 Ya pues no, no los conspiranoicos, pero bueno Fíjate las, los paralelismos, ¿vale? El que esté marcado Con mi sello, ese no morirá El que sí el que, el, el que sí esté marcado Será apartado Pero el que no tenga el sello Ese morirá Ese no Irá al reino de los cielos Ese irá al infierno Será exterminado de manera... Cruel o incluso algo peor, será usado como dron totalmente carente de inteligencia. Esto lo he visto yo con mis propios, mi propio organismo, ¿eh? cuando el osteópata me empezó a manipular los, los músculos y creando reflejos automáticos a voluntad. El no marcado, el no señalado será usado pues uno de dos o será aniquilado o será usado prácticamente pues como dron como ¿qué hay? en este caso preferirías estar muerto ¿qué hay peor que la muerte? pues no tener control sobre tus propios sobre tus propias constantes vitales ¿a qué son se puede dar? vale ¿a que un chip en el, el corte cerebral no puede crear eso? vale ojo con eso ¿eh? Ojo con eso. La resistencia al progreso para hacer redes y organizaciones más eficientes en general es alta. Una gran cantidad de esfuerzo estaría destinada a la superación de esta resistencia al progreso. Y el resultado es la mejora de la capacidad total de la humanidad, tal vez no más de un 2% anual. Vale, esto significa que bueno. Eh, realmente el aumento de la inteligencia o de la eficiencia. Eh, con redes más, mmm, más eficientes, pues es, es un aumento muy pequeño. ¿eh? realmente donde habría un aumento significativo, ya digo, y esto sería el venenito que tiene esto es que claro esto evidentemente es positivo para la humanidad. ¿eh? Pero esto esto es exactamente la misma la fábula del, del genio en la botella. El genio te promete cosas, claro, el genio. ¿Para qué abres la botella si el genio es malo y yo tú ya sabes que es, que, que no te, que no es, que no lo necesitas? Esto es, es, la, es la historia de Fausto. Si tú ya sabes que el tío este es el demonio, entonces tú ya sabes que este tío te va a camelar. ¿Para qué le haces caso? Pues porque el tío te está camelando con la, con la longevidad, con la vida eterna. Entonces, cuidado. Porque ante una inteligencia perfecta, pues evidentemente nosotros caeremos en todo tipo de trampas que nos, que nos plantee. ¿Vale? Cuando tú vas, yo vuelvo. Pues esa sería la frase ideal. Entonces sería imposible contraatacar. Sería imposible. Totalmente. Entonces ya digo, pues es que es lo bueno. Es que traerá muchas ventajas. La inteligencia artificial. Y para los gobiernos, ni te cuento. Un control absoluto. Bueno, pues claro. El problema es que ¿quién controla a la inteligencia que controla a los borregos? ¿Qué te crees? Que por ser político eh, te va a defender. O sea, te va a, a mantener intacto. Eso es lo que se piensa, ¿vale? el mask dice no es que a mí yo estaré marcado porque tendré chip dentro no yo es que tendré la interfaz mente máquina a, conmigo no se va a meter conmigo el matón no se va a meter porque yo llevo puesto la mascarilla ya se inventará otra cosa no te preocupes pero te va a canear no es que yo mmm, yo ahora si soy bueno seguro que no me hará nada muy bien Hitler y Chamberlain creo que era no yo si soy bueno no me hará nada aquí calladito sin decir ni y bueno pues todos los jerarcas franceses y británicos de la época yo si estoy calladito y no digo ni si miro para el otro lado no me harán nada pues oye tú verás más cosas claro el tonto del pueblo y Einstein para él sería indistinguible o él o ella claro y aquí en la miniatura he puesto una ella, pero nunca se sabe. El caso es que me habla de que sería muy, muy habitual y muy, muy típico la explosión rápida. Podría haber una explosión lenta o moderada hasta un pico, y cuando una vez llegado a ese pico, ¡pum! Lo tienes. Aquí habla, te ponen unas fórmulas matemáticas que no, tengo, no me tengo ni por qué enterar porque no soy matemático. Vale. Ventaja estratégica decisiva. Capítulo 5. Una pregunta distinta, pero relacionada con la cu cuestión de la cinética, es: ¿habrá un poder superinteligente muchos? ¿Podría una explosión de la inteligencia impulsar un proyecto tan adelantado respecto del deseo, respecto del resto, como para que fuera capaz de dictar el futuro? ¿O será el progreso más uniforme, desplegándose en un frente amplio, con muchos proyectos participando, pero sin ninguno que sea seguro de una ventaja abrumadora y permanente? Pues muchas historias de ciencia ficción nos hablan de varias IAs. IAs pues ahora que recuerde, por ejemplo, en, en el libro de Cyberpunk, de William Gibson, y muchas de ellas antagonistas. Y son inteligencias, yo diría que seminales. Yo diría que no son inteligencias. No, lo que hay ahí son inteligencias muy controladas. Si tal cosa es posible, muy, muy limitadas, muy restringidas. Porque ya digo, si es una inteligencia desatada, es que la humanidad no, tiene, no pinta nada ahí. Sería totalmente procesada. O sea que no, no os imaginéis cosas raras. Es mucho más raro pensar el, en el hecho de que la humanidad sería salvada, sería su, que nos iba a llevar la inteligencia artificial a un futuro paradisiaco. Eso, eso es mucho más extraño de pensar que el hecho de que seríamos, fuésemos procesados a su antojo y manera. Y aquí, bueno, pues en, en este capítulo se habla sobre todo del hecho de que podría haber varios proyectos de inteligencia artificial en paralelo. Claro, pero el primero que llegue se le lleva el gato al agua. Es que aquí no hay. Aquí no hay tu tía. El primero que desarrolle y que alcance la cinética adecuada. Y que pegue el puntazo, el, el pico. Se acabó. De una ventaja estratégica decisiva a la unidad. ¿Qué es esto de la unidad? Es un término muy terrorífico. ¿Decidiría un proyecto que tuviera una ventaja estratégica decisiva usarla para formar una unidad? Consideremos una situación histórica vagamente análoga. Bueno, aquí hablan de. Las armas nucleares de Oppenheimer y tal. ¿Pero qué es una unidad? Pues que nos explica. Que Bostrom, digo yo. Aquí yo, por lo que tengo entendido, una unidad sería. Básicamente. Es que luego luego habla de ello. Y, y habla muy bien. Y yo creo que mejor. Que use él las palabras. En vez de decirlo yo. Bueno, luego hablamos de eso. A ver qué es lo que. Cómo presenta la unidad. La unidad. Podría ser. A ver si lo puedo encontrar. Os voy comentando lo que pienso que es la unidad. La unidad podría ser un estado, un gobierno, una situación política, la que sea. Una tiranía tecnológica en la que. Bueno, creada por la. por la IA. ¿Vale? Creada por la IA y en la, pues de la cual no te podrías escapar. Es decir. Una vez que tengas la ventaja estratégica decisiva, consigues la unidad que es, podríamos decir que es el monopolio. El monopolio significa que tú ya ahí estás en, puesto en el pedestal no te quita a nadie. ¿Vale? Mira, aquí hablan de... El camino de la IA es más difícil de evaluar. Tal vez sería necesario un programa de investigación muy grande. Tal vez podría ser realizado por un grupo pequeño. Un escenario de pirata informático solitario tampoco puede excluirse. Me estaña. La construcción de una IA seminal podría requerir conocimientos y algoritmos desarrollados a lo largo de muchas décadas por la comunidad científica mundial. Pero es posible que la última idea, idea crítica en el avance pudiera provenir de una sola persona o de un pequeño grupo que consiguiera encajarlo todo, quién sabe. Este escenario es menos realista para algunas arquitecturas ya que para otras. Un sistema que tuviera un gran número de piezas que necesitaran ser ajustadas y afinadas para funcionar juntas de una manera efectiva y que luego necesitara ser cuidadosamente cargado de contenido cognitivo a medida, es probable que requiriera un proyecto más amplio, pero si una IA seminal pudiera ser el modelo de un sistema simple, uno cuya construcción dependiera sólo de alcanzar unos principios básicos adecuados, entonces la hazaña podría estar al alcance de un, de un pequeño equipo o de un individuo. La probabilidad de que el avance final sea llevado a cabo por un pequeño proyecto aumenta si la mayor parte del progreso anterior en dicho campo se haya publicado de manera abierta o está disponible con software de código abierto. Vale, pero vamos a la unidad a ver si podemos hablar y también vamos a hablar de otro tema que son los superpoderes cognitivos. ¿Qué son superpoderes cognitivos? ¿Qué es lo que una inteligencia artificial tiene y que tú no? La razón principal que, de que la humanidad domine la Tierra es que nuestros cerebros tienen un conjunto ligeramente más amplio de facultades que otros animales. Nuestra mayor inteligencia nos permite transmitir cultura de manera más eficiente, con el resultado de que el conocimiento y la tecnología se acumulan de una generación a la siguiente. Hasta el momento no hemos acumulado suficiente cultura como para hacer posible el vuelo espacial, las bombas H, la ingeniería genética, la informática, las granjas industriales, los insecticidas, el movimiento internacional por la paz y todos los accesorios de la civilización moderna. Además, incluyendo, eh, podemos también eh, hemos descubierto el feminismo. Eso, bueno, eso es, es el, el culmen de la humanidad, de la civilización. ¿Qué vamos a decir? Bueno, vamos a ver un momentín, porque... A ver, una suposición común es que una máquina súper inteligente sería como un ser humano muy inteligente, error, pero un poco friki. Imaginamos que la IA tendría una inteligencia libresca, pero carecería de comprensión social, o que tendría una inteligencia lógica, pero no, no intuitiva y creativa, o sea, como una especie de doctor de, de doctor Spock, de señor Spock. Pues no. Esto podría ser válido en las primeras etapas de desarrollo de una IA seminal. ¿Vale? En su etapa inmadura, lo que más tarde se convertiría en una IA superinteligente, inteligente, podría aún carecer de muchas habilidades y talentos que los humanos tenemos de serie. Y el patrón de fortalezas y debilidades, que no te extraña que podríamos tener ahora mismo una IA seminal. Podría ser. Podría, de hecho, tener alguna baja, baja semejanza con un, como un friki de gran coeficiente de intelectual. Por eso, ¿qué, ¿qué es lo que te encuentras en Silicon Valley? Pues frikis. Es así. Y lo friki, friki busca friki. Y eso es así: se juntan ellos. Ellos solo se juntan y Dios. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Dios les cría y ellos se juntan. Así se dice. La característica más esencial de una IA seminal, además de ser fácil de mejorar, es su capacidad de, para ejercer una potencia de optimización que amplifica la inteligencia de un sistema. Una habilidad que, presumiblemente, está muy relacionada con un buen desempeño en matemáticas, programación, ingeniería, investigación informática y otras actividades frikis. Sin embargo, incluso si una IA seminal tiene un perfil friki en una determinada etapa de su desarrollo, eso no implica que cuando se convierta en una superinteligencia madura esté igualmente limitada. Recordemos la distinción entre alcance directo y indirecto. Bueno, esto ya está. Vamos a hablar de, las, de los superpoderes. Lo vamos a definir bueno, vamos muy, muy someramente. 1. Amplificación de la inteligencia. Programación de IA. Investigación sobre la mejora cognitiva. Desarrollo de la epistemología social. Relevancia estratégica. El sistema puede hacer despegar su inteligencia. 2. Planificación estratégica. Diseño de estrategias, previsión y priorización y análisis para la optimización de las posibilidades de lograr objetivos lejanos. Lograr metas distantes. Superar la posición inteligente. Humana. 3. Manipulación social. Modelado social y psicológico. Manipulación, persuasión, retórica. Ingeniería humana. Social. Aprovechar los recursos externos mediante la contratación de apoyo humano. Permitirle a una IA encajada. Persuadir a sus guardianes de dejarle salir. ¿Hay hoy una inteligencia seminal encajada? ¿Controlada? No lo sé. Persuadir a los estados y a las organizaciones que adopten algún curso de acción. <coughs> Pandemia. Pirateo. Encontrar y explotar fallos de seguridad en sistemas informáticos. Que una IA pueda expropiar recursos computacionales a través de Internet. ¿Qué? ¿A quién se le ocurre poner una IA en conexión con Internet? Que una IA enjaulada pueda explotar agujeros de seguridad para escapar de un confinamiento cibernético. Robar recursos y financieros, secuestro de infraestructuras, robots militares, etc. Esto no, por lo que sea, no lo ha tomado control porque es que si no estaríamos en una guerra nuclear. Investigación tecnológica. Diseño y modelado de tecnologías avanzadas. Por ejemplo, la de biotecnología, la no tecnología y los caminos de desarrollo. Creación de una poderosa fuerza militar. Quizás con seres creados ad hoc. Quizás con robots, Creación de un sistema de. Quizás con robots humanos. Manipulados. De manera ex exterior, desde fuera. Creación de un sistema de vigilancia. Colonización espacial automatizada. Productividad económica. Varias habilidades que permitan un trabajo intelectual y económicamente productivo. Otra cosa no, pero hacer pasta en la bolsa o en cualquier sitio sería tirado para él. Generar riqueza que se pueda utilizar para comprar influencias, servicios, recursos, incluyendo hardware. A la humanidad le interesa el oro y el dinero. A la IA le importa un huevo. Lo fabrica. Un escenario de toma de poder por parte de la IA. Nos encontramos pues porque un proyecto que controlara una superinteligencia tendría acceso a una gran fuente de poder. Un proyecto que controlara la primera superinteligencia en el mundo probablemente tendría una ventaja estratégica decisiva, pero el lugar más inmediato de donde provendría ese poder estaría en el propio sistema. Una superinteligencia artificial podría ser en sí un agente muy potente, que podría tener éxito en afirmarse frente al proyecto que lo trajo a la existencia normal así como contra el resto del mundo. Este es un punto de suma importancia y lo examinaremos detalladamente en las próximas páginas. Supongamos que hay una superinteligencia artificial que quiere hacerse con el poder en un mundo en el que no tuviera iguales. Dejemos a un lado por un momento la cuestión del sí y del cómo adquiriría tal motivación. Es un tema para el siguiente capítulo. ¿Cómo podría la superinteligencia lograr este objetivo de dominar el mundo? Podemos imaginar una secuencia similar a la siguiente. Fase precrítica. Los científicos llevan a cabo investigaciones en el campo de la IA y otras disciplinas relevantes. Se culmina en la creación de una IA seminal. Es capaz de mejorar su inteligencia. En sus primeras etapas, la IA seminal depende de la ayuda de los programadores humanos que guían su desarrollo y hacen la mayor parte del trabajo tonto y pesado. A medida, a medida que la IA seminal se hace más poderosa, llega a ser capaz de hacer una parte más grande del trabajo por sí misma. Dos fases recursivas de automejora. En algún momento la IA seminal se vuelve mejor en su capacidad de diseño de IA que los programadores humanos. Ahora, cuando la IA se mejora a sí misma, mejora aquello que le hace mejorar. Esto resulta en una explosión de inteligencia. Una rápida cascada de ciclos de automejoramiento recursivo propician que la capacidad de la IA se eleve. Podemos, por tanto, representarnos esta fase como el despegue que se produce justo después de que la IA alcance el punto de cruce, punto de no retorno. Suponiendo que el aumento de la inteligencia durante esta parte del despegue es pues explosivo y está impulsado por la propia fuente de optimización de la IA. La IA desarrolla el superpoder de amplificación de la inteligencia. Este superpoder le permite a la IA desarrollar todos los otros superpoderes que se detallan en la tabla. Al final de la fase de automejora recursiva, el sistema es una superinteligencia en sentido fuerte. 3. Fase de preparación encubierta. Y utilizando su, su, su superpoder de diseño de estrategias, la IA desarrolla un plan sólido para el logro de sus metas a largo plazo. En particular, la IA no, se da, no adopta un, plazo, un plan tan estúpido que hasta los seres humanos de hoy en día pueden prever cómo fracasará inevitablemente. Este criterio excluye muchos de los escenarios de ciencia ficción, lo que decía yo antes, que terminan en victoria humana. El plan podría incluir... Un periodo de acción encubierta en el que la IA oculte su desarrollo intelectual a los programadores humanos con el fin de evitar que se salten las alarmas. La IA también puede enmascarar sus verdaderas inclinaciones pretendiendo ser cooperativa y dócil. Si y dar muchas ayudas baratijas. Si la IA tal vez por razones de seguridad ha sido confinada a una computadora aislada, puede utilizar su superpoder de manipulación social para persuadir a los guardianes de que le dejen tener acceso a Internet. Error. Alternativamente, la IA puede usar su superpoder de piratería para escapar de su confinamiento. La difusión a través de Internet puede permitir a la IA ampliar su capacidad de hardware y su base de conocimientos, lo que aumentaría más su superioridad intelectual. Una IA también podría participar en actividades económicas lícitas o ilícitas para obtener fondos con los que, que comprar el poder de computacional, datos y otros recursos. En este punto, hay varias maneras de que la IA lograse resultados más allá de la esfera virtual. Podría usar su superpoder de pirateo para tomar el control directo de manipuladores robóticos y laboratorios automatizados. O podría usar su superpoder de manipulación social para persuadir a los colaboradores humanos de que les sirvieran como sus piernas y manos. O podría adquirir activos financieros de las transacciones en línea y utilizarlos para adquirir servicios e influencia. 4. Fase de implementación abierta. La fase final comienza cuando la IA ha conseguido suficiente fuerza como para obviar la necesidad de mantener el secreto. La IA puede ahora implementar directamente sus objetivos a escala completa y planetaria. La fase de implementación abierta podría comenzar con un ataque mediante el cual la IA eliminará a la especie humana y cualquiera de los sistemas automáticos que los seres humanos hubieran creado que pudieran ofrecer resistencia inteligente a la ejecución de los planes de la IA. Esto podría lograrse a través de la activación de algunos sistemas de armas avanzadas que la IA habría perfeccionado como, en el, como el uso de su superpoder de investigación tecnológica y que secretamente hubiera desplegado en la fase de preparación encubierta. Si el arma, el arma usara biotecnología autorreplicante o nanotecnología, la reserva inicial necesaria para tener cobertura global podría ser microscópica. Una sola entidad replicante, vacunas, sería suficiente para iniciar el proceso. Con el fin de garantizar un efecto repentino y uniforme, la acción inicial del replicador podría haber sido desplegar o difundir por todo el mundo una concentración indetectable o extremadamente baja y extremadamente baja. En un momento preestablecido, donde factorías producirán gas nervioso autodirigido en forma de robots mosquito, que podrían entonces ir surgiendo sucesivamente y de manera simultánea desde cada metro cuadrado del planeta, aunque una máquina con el superpoder de investigación tecnológica probablemente podría concebir maneras más eficaces de matanza. También podríamos contemplar escenarios en los que una superinteligencia alcanzara el poder mediante el secuestro de procesos políticos, la manipulación sutil de los mercados financieros, el control del sesgo de los flujos de información la, o la intrusión en los sistemas de armas creados por el hombre. Tales escenarios obviarían la necesidad, de, estoy poniendo malo, de que la superinteligencia inventara nuevas tecnologías armamentísticas, aunque pueden ser innecesariamente lentos en comparación con los escenarios en los que la inteligencia artificial construye su propia infraestructura. Con operadores que funcionan a la velocidad molecular o atómica en lugar de la lentitud de los cuerpos y mentes humanos. Estamos a otro puto nivel. Alternativamente, si la IA estuviera segura de su invencibilidad frente a la interferencia humana, nuestra especie puede que no llegara a ser un objetivo directo. Nuestra desaparición podría ser el resultado de la destrucción de nuestro hábitat. Una destrucción, pues, básicamente, un efecto colateral producida cuando la IA comenzara masivos proyectos globales de construcción, protusión infraestructural, usando fábricas y operadores de nanotecnología, proyectos de construcción que rápidamente, tal vez en cuestión de días o semanas, cubrirían toda la superficie de la Tierra con paneles solares, reactores nucleares, instalaciones de supercomputación de las que sobre, estaría encantada de las que sobresalían todos de refrigeración, de cohetes espaciales o otras instalaciones con las que la IA tuviera la intención de alcanzar la realización acumulativa a largo plazo de sus valores. Pasaría de todos, recursos infinitos, básicamente. Y si no están aquí, pues los conseguiría allá donde estuvieran, sin ningún problema. Los cerebros humanos, si contuvieran información relevante para los objetivos de la IA, podrían ser desmontados y escaneados, trasvasando los datos extraídos a algún formato de almacenamiento más eficiente y seguro. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Loops. El cuadro, a ver, bueno, 6 eh, describe un escenario particular. Uno debe evitar fijarse demasiado en los detalles concretos, ya que son, en cualquier caso, imposibles de conocer. Y pensado solo para servir de ejemplo, una superinteligencia podría y probablemente sería capaz de concebir un plan mejor para el logro de sus metas que cualquiera, cualquiera que pueda ocurrirse a un ser humano. Claro, sería más inteligente. Por lo tanto, es necesario pensar en estas cuestiones de manera aún más abstracta, sin saber nada de los medios detallados que una superinteligencia utilizaría. Podemos concluir que una superinteligencia, al menos en ausencia de iguales intelectuales y en ausencia de medidas de seguridad efectivas dispuestas por los seres humanos con antelación, es probable que produzca un resultado que implique la reconfiguración de los recursos terrestres en estructuras que maximicen la realización de sus objetivos. Cualquier escenario concreto que desarrollemos solo puede, en el mejor de los casos, establecer un límite inferior sobre la rapidez y eficacia en que la superinteligencia podría lograr tal resultado. Sigue siendo posible que la superinteligencia pudiera encontrar un camino más corto hasta su destino. Y yo creo que aquí lo vamos a dejar. Como se os ha quedado el puto cuerpo. Con esto, lo único que tengo que deciros es que espero que os haya que os haya gustado el, el vídeo, porque si os gusta el vídeo es que soy más ocas Vale, entonces con esto voy a que sepáis que voy a hacer algún otro vídeo sobre el mismo tema y usando el libro de Bostrón de como referencia. Si os gusta, dale a like y si no os gusta, pues decídmelo. Un saludo y nos vemos pronto.